Hola, ¿qué tal? Estás en escritura y música para esa parte tallas de sombreros o gorras. Esa información puede ser útil al momento de conseguir un sombrero, ya que el tema de las gorras por tener esa herramienta que podemos eh, trabajar las diferentes dimensiones es mucho más fácil. De esta manera, entonces, tenemos aquí la siguiente información, todo esto expresado en centímetros. Acerca de la circunferencia de la cabeza, hablando propiamente ya de varios factores en cuanto a las tallas que podemos eh, encontrar. Todo esto ya con unos indicadores que serían tallas universal, talla inglesa e inglesa y talla americana. Estos eh, tres factores se pueden eh, hacer referencia, se puede. Trabajar desde la siguiente información. Todo eso puede ser eh, utilizado cuando se, se, nos encontremos en otro país, diferente a nuestro país de origen, y podamos entonces preguntar por esa talla o qué tipo de talla manejan allí, ya que no en todas partes se manejan esos tres tipos de tallas. Entonces, es eh, lo importante o oh, eh, aquí lo relevante de esa información. Bueno, lo primero que debemos de empezar a, a mirar es el contorno de la circunferencia de la cabeza como tal. Entonces con una cinta de medición podemos hacer eh, rodear la cabeza como tal en la parte alta después de las orejas y podremos entonces empezar a determinar Cuánto mide, y ya luego podemos hacer referencia y buscar nuestra talla. Esa referencia se hace de columna por columna: 52, 53, 54, 55, hasta el 59. De esta manera, entonces se referencian las tallas. Si encontramos que en la circunferencia de la cabeza es 52 centímetros, la talla en, en media universal sería XS, y en talla inglesa sería 3 octavos, y en talla americana sería, eh, sería aquí un eh, 62 agua ah, bueno, para esta parte o sería podríamos encontrarla en 6 o un 6 eh, y media o eh, para la eh, talla inglesa 6 3 octavos de esta manera es que funciona primero entonces indicamos la talla de arriba y luego vamos a indicar la talla de abajo y de esta manera podremos conseguir nuestra talla entonces aquí para rápidamente indicar entonces 52 xs 6 3 octavos y 6 medios de esta manera podremos encontrar para 53 xs 6 y medio 6 5 octavos para 54 s 6 5 octavos y 6 3 cuartos de esa manera es que se referencia la información aquí tengo lo último que sería 55 56 57 58 voy a, a mostrarle aquí la de 59 como tal ¿Qué dice así entonces? 55 S 6 cuartos, 6 7 novenos para la talla americana. Recordemos que la, para este caso la primera sería entonces talla universal, luego talla inglesa y luego talla americana. Los números de arriba serían entonces eh, lo referente a la circunferencia de la cabeza. De esa manera entonces prosigo, 56 M 67 octavos y 7.